Muy bien, vamos a ir a la inauguración de un Zoom en Tupungato, gracias a la colaboración con la Fundación Grupo América, la posibilidad de crear nuevos espacios, nuevos escenarios y de disfrutarlos. Cuenta con una superficie de 89 metros cuadrados y está compuesto por un salón, dos baños y una cocina integrada. Lo vemos. Tenemos como un leitmotiv que la unión hace la fuerza, es así el trabajo en equipo y hay cosas que no serían posibles si no se articulan entre varias partes. En este caso nosotros gestionamos una recaudación todos los años que son fondos privados y articulamos con el Estado, en este caso el municipio, y vamos atrás de un proyecto. Este proyecto otra vez lo hicimos entre el municipio y la fundación, en donde nosotros pusimos fondos para inversión, digamos, y todo el municipio se encargó de habilitaciones, mano de obra, etc. Para nosotros una fundación realmente tiene un objetivo único, que es llegar a quien más lo necesita. Esto es así. Con ese objetivo hay miles de maneras de hacerlo. En este caso, esto estaba proyectado ya por la comunidad, el municipio lo toma, nos alerta, lo identifica y acá estamos casi 2 años después inaugurándolo. Pero no hay otro objetivo que tratar de hacer con la plata que uno logra recaudar cosas buenas por el otro. Quiero agradecer al Grupo América, Fundación Vendimia Solidaria, por el aporte que ha realizado en cuanto a los materiales. El municipio ha puesto la mano de obra para realizar el salón de usos múltiples, el cual estará destinado a un centro de apoyo escolar, o CAE más conocido, y también a cursos de capacitación en oficios, en trabajos, para permitirle a las vecinas y los vecinos del barrio que quieran capacitarse, aprender oficios que le permitan luego poder tener una salida laboral. Una buena noticia en medio de lo que ha sido una...